La propuesta de reforma fiscal ha dado oportunidad que nuevamente una profesión como la de economista tenga una gran presencia y una gran incidencia. Ahí se buscan las opiniones de los economistas para que nos digan qué ha pasado y qué va a pasar. Y hoy nosotros tenemos en este viernes a tres economistas jóvenes. Nos ocupamos de La de la buscar, nueva sí, la generación. nueva generación, para conversar con ellos sobre esos problemas económicos. Ya sabemos las opiniones de los de De los otra maestros, de los generación. maestros. Sí, vamos a escuchar las opiniones de la nueva generación. Son ellos Vladimir Pimentel, Leti Melgen Bello y Carlos Arturo Guizarre. Con ellos vamos a conversar sobre los problemas de la economía y sobre todo queremos la visión de gente joven sobre problemas que Tal son vez sería muy mejor viejos. presentarlo, que ellos mismos se autopresentaran, dónde estudiaron, por qué Venga. estudiaron economía. Bueno, Vladimir Pimentel, como ya usted refería, primero que nada agradecer la invitación y darle la oportunidad a jóvenes economistas. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma, hemos hecho algunos estudios de maestría en finanzas, en política económica, y somos unos interesados en los temas del comercio internacional, fundamentalmente. Y simplemente tratando de justificar nuestro título de economista y ver si realmente podemos levantar lo que es el referente que se tiene de los economistas en República Y Dominicana. Leti. Leti. Bueno, yo soy egresada, igual que Vladimir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recién estrenada, me gradué en agosto, y por igual trato de ir por el área de lo que es las políticas públicas, desarrollo económico, macroeconomía. Y nada, aquí estamos justificando el título de economistas. Carlos Y Carlos Arturo. Arturo. Mi nombre es Carlos Arturo Aguizarre, como tal ustedes han dicho, soy egresado del Centro de Estudios Financieros de Valencia, España. Me interesa principalmente de la reforma el impacto que tiene en el presupuesto familiar, que, como les explicaré más adelante, es muy penoso. Antes de entrar al pacto y su consecuencia, si yo les pregunto a ustedes, ¿economía para qué? ¿Cómo debemos entender la economía en estos momentos? ¿Cuál es el objetivo de la economía? ¿Es macroeconomía? ¿Es el bienestar de las personas? Para ustedes, ¿cuál es el sentido de la economía? Si me Sí. permite, bueno, primero también es bueno contextualizar un poco y también preguntarnos, ¿economista para qué? Ajá. O sea, quienes hacen las ciencias y quienes desarrollan y hacen que esta evolucione son precisamente los cientistas que se vinculan a esta ciencia, en el caso nuestro, fundamental de la economía. Y obviamente situarnos en lo que es la economía dominicana y cuál es el capitalismo o la economía de mercado. Algunos hablan de un capitalismo precario que existe en la economía dominicana. Y ver entonces, ¿economía para qué? ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus objetivos? Muchas veces, y hay una tendencia hoy en día, a llevar la economía a los elementos cuantitativos y centrar el análisis económico en las matemáticas. Si bien la matemática es una herramienta importante para la aproximación a diferentes sectores y diferentes ámbitos de la economía, yo entiendo que no se debe olvidar lo que es el concepto y el componente de que es una ciencia social desde sus orígenes. Yo creo que el objetivo central debe estar enfocado en el servicio, servir a las personas. Muchos hablan por ahí de economía solidaria y otros componentes de economía social de mercado, y hay diferentes discusiones en este sentido. Yo creo que el elemento central sería en qué forma nosotros hacemos que la economía apueste al bienestar de las personas. La economía, Sí. perdón, debe No. estar destinada principalmente a que la sociedad satisfaga sus necesidades, a que todos los sectores puedan, de una manera u otra, satisfacer esos deseos que tienen, es la idea de la economía. Si lo podemos resumir, lo que él ha dicho, lo podemos resumir allí. Okay. Leti. Bueno, igual voy por la misma línea del señor Vladimir y bueno, la economía tiene como fin igual satisfacer las necesidades, pero no debemos de confundir los medios con los fines. Entonces, el fin de la economía realmente es mejorar el bienestar de las personas y estudiar de qué manera puede redistribuir
ya sea la riqueza, los bienes escasos, para poder, de manera eficiente. Eso ya es lo que creo. Y bueno, ustedes, lo hemos invitado jóvenes porque queríamos oír, y pienso que a la población le interesaría oír un punto de vista joven sobre lo que está pasando ahora y al mismo tiempo especializado, porque ya ustedes estudiaron economía. ¿Cómo ustedes ven el paquete de medidas tributarias que han enviado, que ha presentado el gobierno? Fíjese, nosotros hicimos un sondeo con 40 hogares que promedian cuando aproximadamente... Tú dices nosotros, ¿quién? Tú. Hicimos unos compañeros y yo. Unos compañeros y yo para el programa 1800 Segundos de Noticias que transmite Diulca Pérez por Coral 39. Hicimos un sondeo con 40 hogares que promedian aproximadamente unos ingresos de 40 mil pesos, que es lo que podemos llamar una familia medianamente acomodada. Sí. Y la reforma fiscal va a tener, de un día para otro, de un día para otro, un impacto de por lo menos 9.3% en el presupuesto familiar. Imagínese que en un año la inflación es de aproximadamente 5%, 6%, 7%, y que en un día una medida política aumente las necesidades de las personas, lo que se mide en dinero de ese consumo, en 9.3%. Si tomamos en cuenta que ya esas familias gastan por lo menos 10% más de lo que ganan, según el sondeo que nosotros hemos levantado, ya se podrán imaginar cómo va a disparar aún más el gasto, esta reforma, y las deudas que tienen las familias en tarjeta de crédito, extra crédito, tener que trabajar extra en el sector informal para completar esas necesidades de consumo. Y eso es a lo que está llevando esta reforma fiscal. ¿Qué piensa Leti? Bueno, en realidad soy nueva en la economía, entonces trato a veces de, bueno, vamos a darle un análisis económico. Pero al final sigues estudiando y sigues estudiando, y yo lo resumo de esta forma, lo que ha sucedido, de por qué vamos a una reforma fiscal. Todos, como todo profesional de la ciencia, nos preguntamos por qué de las cosas, las causas, para poder hallarle la solución. Parecería una solución fiscal, pero en el fondo parece más allá que una solución fiscal. Porque ¿cómo hemos llegado a este hoyo fiscal como estamos? O sea, es la pregunta que uno tiene que hacerse. Lo resumo de este ejemplo. Por ejemplo, mi casa. Yo estudié en el exterior y mi mamá me tenga que sustentar con algún dinero y empieza a enviarme 500 pesos. Supongamos que 500 pesos es para cubrir gastos. Y me da 500 pesos. Un año vuelvo y regreso y le digo, no, mira, dame 1000 que no me está dando. Wow, está bien, me dan 1000 pesos. Mira, el otro año, dame 3000 que no me están dando. Ah, pero ¿con qué lo está gastando? Bueno, me estoy comprando unas cositas, quizá no estoy pagando la educación, quizá no estoy pagando la universidad, el transporte, la salud. Y dice, bueno, está bien, te sigo dando. Pero llega un año en donde de repente mis gastos son 4000 pesos. Me dice mi mamá, 4000 pesos. Pero yo sigo viendo la factura de la educación, yo sigo viendo la factura de las clínicas que te atendiste, sigo viendo la factura de los taxis, sigo viendo todo. ¿En qué te has gastado ese dinero? ¿Crees tú que es justo que yo te tenga que dar a ti para cubrir lo que no te lo estaba dando? Entonces ahí es donde uno llega y dice, es justo que esa, la reforma que esa fiscal. Esa puede ser la situación. Puede ser. Bueno. Vladimir, ¿qué nos dice? Sí, no, yo creo que ya sobre el tema de la reforma fiscal estamos saturados. O sea, la gama de artículos periodísticos, los programas de televisión, las entrevistas en la televisión, esta otra más, ¿verdad?, sobre el tema de la reforma fiscal, con lo cual no digo que no sea necesario, o sea, tenemos que apostar a que las cosas mejoren y buscar las soluciones. Es interesante por dónde iniciamos nuestro diálogo sobre el tema de qué es la economía, para qué es la economía, para qué sirve, cuáles son los objetivos. Entonces uno se choca porque ve que lo que es este pacto fiscal, esta reforma tributaria o como se le quiera llamar, no apunta a los objetivos que estamos planteando. O sea, de lo que tiene que ser la economía, que la gente, o las personas, o el consumo, el ejemplo que han puesto el compañero Carlos y todo lo que tiene que ver con esto del consumo y las personas y los elementos sociales. Sabemos y es claro que este planteamiento del pacto fiscal es un asunto de una política de Estado, pero no de una política de Estado viendo el rol del Estado en el marco de la economía o a lo que estaría llamado el Estado Dominicano a cumplir, sino que es una
un pacto fiscal que hace el Estado para solventar una solución financiera interna. Nosotros tenemos un Estado que no está vinculado, lo podríamos decir, a lo que es la actividad económica. Y muchas veces quieren poner que el gasto público es un componente determinante del crecimiento de la economía dominicana. Según los números que tienen las instituciones públicas que tienen que ver con presupuesto y todos estos asuntos fiscales, hablan de que el presupuesto anda en un 20%, 18%, 19% del Producto Interno Bruto. Entonces, queremos aumentar el gasto para supuestamente impactar la economía, mejorar las condiciones, pero no estamos viendo lo que es la externalidad negativa que está creando este pacto fiscal a nivel de impuestos en la actividad productiva. Con esto no estoy defendiendo la clase empresarial. Lo que estoy diciendo es que estamos cortando las posibilidades del desarrollo de las actividades productivas de ese 80% que está fuera de lo que es el gasto del gobierno. Y es muy bien claro y sabemos que la característica del gasto no es la más llamada a una política keynesiana de ejecutar un gasto para incidir en una situación de crisis, para mejorar las condiciones de la economía. Eso aquí no es lo que está en juego. Y me preocupa también mucho de esta decisión reciente del gobierno de detener en cierta forma el diálogo, no estar de acuerdo con la propuesta del Consejo Económico y Social. Eso me llama la atención porque es una actitud que pareciera que lleva a pensar a uno, y es una hipótesis que yo planteo y podría ser discutible, de si es más el hoyo fiscal, si es más del 87.000 que presenta el gobierno, porque si están tan cerrados en que tiene que ser este presupuesto y no están dispuestos a bajar esos 50.000 o 59.000 millones que pide el Consejo, bueno, entonces hay algo más extraño. Yo pongo un ejemplo y con esto yo termino esa parte. Recientemente el mismo gobierno, lo que es la Oficina de Comunicaciones, refiere de que el gobierno, con las medidas del decreto que emitió el presidente, pudo ahorrar 6.000 millones de pesos, con unas medidas que el mismo Consejo Económico plantea que son insuficientes, o sea, que podemos ir más allá. Estamos hablando de 2 meses, 6.000 millones. Cuando eso usted lo multiplica por 6 para hacer una ampliación a un año, estamos hablando de aproximadamente 40.000 millones de pesos en un ahorro de una medida que fue muy simple. Ahí usted tiene ya lo que estamos hablando de los recursos para educación, o lo que está planteando el Consejo de reducir los millones que se está planteando. Yo creo que esto es una decisión un tanto autoritaria, unos planteamientos que van a llevar a un punto de una decisión que eso de las discusiones me parece que no la van a aceptar. Está tan poco vinculado el gobierno con el gasto, con la economía dominicana y lo que plantea, que está proponiendo un presupuesto un 9% mayor que el del año pasado, mientras que el CES está proponiendo un presupuesto un 5% menor que el del año pasado. Pero entonces, vemos también estas medidas que mencionaba el compañero Vladimir de los 6.900 millones que dice el viceministro Luis Reyes que se va a ahorrar el gobierno con estas medidas. El gasto del gobierno, el gasto corriente, supera los 240.000 millones de pesos, excluyendo la nómina. Entonces, si en tarjeta de crédito, combustibles, los eventos, las redecoraciones de oficinas, hay solamente 7.000 millones de pesos aproximadamente, eso querrá decir que más o menos 233.000 millones de pesos se gastarán en un Estado que da un buen servicio, y eso no lo estamos percibiendo, ni en salud, ni en educación. Por lo tanto, nosotros entendemos que esas medidas que ha planteado el presidente Medina, que lo planteó al principio de su gobierno, deben aportar mucho más, por lo menos 100.000 millones de pesos. Entonces, tomando en cuenta esto, pienso que el CES es bastante conservador al proponer un presupuesto de 410.000 millones de pesos. Pienso que el gobierno, quizás con 310.000 millones de pesos, pudiera operar perfectamente, llevar a cabo esas obras y esas promesas que ha hecho en campaña, pero lo que hay es que cortar el dispendio realmente. Sí, porque a veces se confunde la austeridad con la disminución del gasto, y posiblemente no es que haya menos gasto, sino que haya menos dispendio. Leti, estaba muy preocupado por lo que...